buenos días a todos, bienvenidos a un programa más de CDCAP Guatemala, transmitiendo desde Quetzaltenango. Bueno, bienvenidos a todos, mi nombre es Eric Mazariegos, ya saben, ahí estamos desde Xela, transmitiendo para ustedes. El día de hoy tenemos un programa del Día del Padre, ¿sí? Un programa más, ayer estuvieron haciendo el pastel de bigote. Hoy, otra opción, el pastel de cancha de fútbol. Bueno, ¿qué podemos decir del fútbol? ¿Verdad? Bueno, yo iba a traer mi camisola de la selección, pero bueno, se me olvidó. La verdad se me olvidó porque sí la iba a traer. Aunque, bueno, ya quedamos eliminados ahí del proceso de selección para ir al mundial. Pero bueno, eso no es nada importante, porque lo importante es que usted celebre a papá en este mes de junio con un pastelito rico, con un pastelito que en realidad diga al papá, ¡ah, qué chilero! Ay, imagínense, yo soy aficionado a qué, a ver, ¿a qué equipo creen ustedes que yo le voy? Ahí vamos a estar haciendo el día de hoy, mucho ojo. A todos los papás panaderos, tengo el día de hoy dos balones de fútbol para poder rifar, para poder llevárselos. Usted papá, dirían por ahí. ¿Verdad? Usted papá panadero, usted mamá no, sino solo el papá panadero se va a poder hacer acreedor de dos balones. Hay dos balones para rifar. Tenemos camisolas del Día del Panadero. Y bueno, ¿qué más? Tengo yo ahí unas tazas. Vamos a hacer una playera y una taza. Y aparte los balones de fútbol. Y hay muchos premios para el Día del Padre. ¿Por qué? Porque el papá es tan importante como la mami. Y vamos a celebrarlo acá en CDCAP Quetzaltenango, CDCAP Guatemala, ya lo celebró ayer, pero seguimos celebrando. Y bienvenidos a todos, bienvenidos ahí a Don Rosendo detrás de cámaras, estrenando hoy juguete nuevo ahí, ¿verdad? Con una buena cámara ahí, buenísimo. Y bueno, también bienvenido ahí a Don Homero Osorio, que está ahí detrás de cámaras también asistiéndonos y desde temprano está con nosotros acá, ¿verdad? Bienvenidos a todos, que Dios me los bendiga. Y vamos a ver quiénes están presentes ya. ¿Quiénes están presentes? ¿Alguien le atinó a qué equipo le voy yo? No, todavía no. ¿No? Alba Castillo dice hola. Pamela Guzmán, muy buenos días. Saraí Jack, buenos días. Nati Herrera. Noemí Mejía Reyes, hola, ¿cómo está? Dorita Pascual, Claudia Carolina, Lucy Sánchez, Miriam del Carmen, ¿cómo está, Miriam? Hola, buenos días a todos desde Virginia, presente, dice, muy bien. Nati Herrera, Saraí Álvarez, saludos, profe, Isaí, Julia Calimayor, buenos días, Dios les bendiga igual a ustedes, Jorge Pop. Ricardo José, muy buenos días. Alma Gómez, Sergio Zoom, buenos días, profe, dice, buenos días a todos. Se le va a la Argentina. Betty Nimatú, ¿qué dice? Bendiciones. Sergio Zoom dice que usted le va a la Argentina. Yo le voy a la Argentina, sí, bueno, es uno de mis países, sí, la verdad es que sí. Sí, ahí sí estamos mal también, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero bueno. Telma Paredes dice, buenos días, con la nueva cámara se ve nítida la transmisión. Bueno, me cuentan ahí para ver si le sacamos tarjeta amarilla o tarjeta roja ahí a Don Rosendo, ¿verdad? No, me imagino que va a ser esa tarjeta verde, porque es una camarota ahí, bueno. Buenos días, chef, dice, buenos días, saludos panaderos, orgullosamente, bendiciones, ahí está, los panaderos presentes, hola, muy buenos días, dice Chili Willis, Mark Ramos también, Jorge Orochón, Vilma, Caballeros, Tío Henry dice, Xiomara, Muralles,
Saludos desde Guatemala, del Instituto Nacional de Formación Técnica de Grado Cuarto Perito B en Alimentos y Bebidas. Muy bien, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar haciendo una plancha de pastel. Ya ahorita lo van a ver. Vamos a hacer una pequeña, porque bueno, hoy en día todavía no se salían los cumpleaños así como grandototas. Les voy a dar las medidas, vamos a hacer un turroncito ahí muy bueno, un merengue, pero no el club merengue, bailable, eso de los merengues de Real Madrid, verdad que sí, este es del Real, ah sí, y de Alemania, y Alemania, muy bien, perfecto. ¿Qué más vamos a hacer el día de hoy? Vamos a pasarla bien. Que usted Jorge Pop dice, Blanqui de Hernández también, Antonieta Carreto. Y tenemos miles de comentarios. Que usted le va al Barça, dicen. ¿A quién? ¿Al Barça? Sí. Sí, la verdad es que sí, le voy al Barcelona. Sí, le voy al Barcelona. Y sobre todo le voy a mi club favorito, el Celajú. Eso, MC. Mario Camposeco, Michelita, que bueno, siempre le ponen ganas ahí a los del Celajú. Pero bueno, esta vez no se pudo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Juegan como nunca. Y bueno, lo demás ustedes lo saben. Pero bueno, no, yo le voy mucho a Xela, de veras. Y sí, me gusta ver jugar a los muchachos ahí de Xela. Y bueno, internacionalmente a Barcelona. Al Barcelona estamos, ¿verdad? Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, dice por ahí. Bueno, pero ¿y quiénes le van a los rojos? Hay muchos panaderos, hay muchos pasteleros que le van a los rojos, a los cremas, por ahí a ¿quién es el nuevo campeón? Santa Lucía, ¿qué panaderías hay de Santa Lucía? A ver, y bueno, ¿quiénes están hoy? ¿Quiénes son papás y son panaderos? Que me digan. Soy papá y soy panadero, a mucha honra, ¿verdad? Yo soy panadero. Y orgullosos de, bueno, yo soy panadero y soy papá, eso, ¿verdad? Aquí los compañeros también son papás, no son, bueno, ya casi van queriendo ser panaderos, pasteleros ahí. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy con ustedes, dice Ana Brand, dice. Ah, bueno, está ella ahí, Alisure Shirley también. Ana, ¿cómo está? Alisures, ¿cómo está? Diego Henry dice, hola. Julián Bax, bendiciones en este día. Cheo, Eric, saludos. Muy bien. Soy papá y soy panadero, dice Mark Ramos. Mike, me llega, fíjese, 100 puntos. Y vamos a ver quiénes pueden venir a traer hoy un balón. Y vamos a ver ahí quiénes se van a llevar en una pelota de estas. Vamos a ver si no me he hecho un gol ahorita. Miren, acá está. Solo porque estoy en el set, si no ahorita me ponía a hacer técnicas. Y vieran cómo hago aquí con el balón y todo eso. No, de veras, vean, un balón de fútbol nuevo, muy de bonito, paquete. Nuevito, 0 kilómetros, diría por ahí, ¿verdad? Muy bien. Cero rebotes. Cero patadas y cabal. Bueno, permítanme, solo estoy viendo acá algo que si no se va a ver ahí en el pastel. Pero bueno, soy papá y panadero, dice Jorge Pop también. Muy bien, Jorge. Desde Antigua dice que nos está viendo Mike. Muy bien, desde Antigua, muy bueno. Buenos panitos, buenos pastelitos he comido yo en la Antigua. Victalina Vázquez, buenos días, Chef Eric, dice Mónica Coronado. Nati Herrera, prove, yo quiero premio porque yo dije que usted le va a los Chivos. Ah, eso, muy bien, Nati. 100 puntos, usted sí sabe. No, pero eso todavía no estábamos viendo. Esa es una buena pregunta. Muy bien, pero ahí vamos a ver qué le regalamos ahí. Yo lo quiero, dice por ahí Jorge Popo. Me quitas de día. Don Eric, no va a ir al cielo porque Dios es real, dice. Me cae eso, bien. No, sí, yo voy directo al cielito. No, es que Dios es real, dice. Muy bien. Jonathan
Coyoy, buenos días, don Eli. Don Edgar Coco le saluda y a todos los panales. Jonathan Coyoy. Muy bien, don Edgar Coco, 100 puntos. Mire que hoy se puede hacer acreedor de un balón de fútbol, de unas playeras, una taza. Hay una bolsa de souvenirs de ahí, de cómo se llama, de Molinos Modernos. Póngase pilas para concursar, don Edgar Cocol, mi buen amigo, don Edgar Cocol, allá en La Esperanza, Quetzaltenango. Excelente. Saludos desde Guastatoya, El Progreso, bendiciones. Eso, Jolly de Marroquín, me imagino que ella le va a Guasta, ¿verdad? Me imagino. Jennifer López, yo quiero, dice, balón. Es que es para papás, de veras. Mari Juárez, buenos días, saludos y bendiciones. Gata Castillo también, buenos días, dice María Carmen Aguirre. Bueno, buenos días y feliz bendecido día para todos. Para todos, bienvenidos, bienvenidísimos. Bueno, nos vamos a la formulación del día de hoy. Vamos a traer nuestra batidora. ¿Qué tengo acá? Premezcla de vainilla, aceite, huevitos y agua, ¿verdad? Bueno, vamos entonces con esto. Bueno, y a ver quiénes ya hacen de lo que es esto, quiénes ya hacen el... la premezcla, miren que la premezcla es muy muy amigable, es de lo mejor que podamos hacer. Acá voy a ir y esto es un rapidín, ahí sí que vamos a darles una explicación así rapidita, solo para que ustedes vean, porque esto ya lo hemos repetido muchas veces. El día de ayer estuvieron ustedes haciendo esto con el chef Oscar, creo que fue el chef Oscar, sí, y con el chef Abner. Agua, huevo y premezcla, así, rapidito, 30 segundos, a velocidad baja, y luego ya 2 minutos a velocidad alta, con la paleta lo voy a hacer, ¿sí? Velocidad baja, 30 segundos. Bueno, aquí dice Eduardo Alvarado, buenos días, saludos desde Panadería El Buen Sabor. Muy bien. Olga Lidia dice también buenos días, bendiciones. Gualberto de León, saludos desde Villanueva, Cher dice. Marc Ramos también, muy buenos días. Premezcla sale bellezas de magdalenas y volteada de piña, muy buena. Muy bien, Mark. Mike Ramos, me llega a mí ese. De plano son esos los pasteles que he probado yo por la antigua. Miriam Duarte dice, corazoncito. Claudia Figueroa, muy buenos días, Claudia, que Dios me la bendiga. A mi queridísima esposa, Claudia. Bueno, ya tenemos 30 segundos, ¿verdad? Y vamos con 2 minutos a velocidad media. Ya saben, si la batidora tiene de 1 a 10, 5. Si la batidora tiene de 1 a 3, sería 2. Si tiene de 1 a 5, sería 2 o 3. Bueno, ahí está. Velocidad media, 2 minutos. 2 minutitos. Ana María Sánchez, muy buenos días, Chef Eric y Don Rosendo. Y bueno, también ahí está Don Romero, también, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo, de qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Para hacer de premezcla, no hay problema. Vamos a traer nuestra bandeja, porque vamos a hacer una media bandeja. Una media bandeja engrasada. Ya engrasada. Vean. Hay quienes le ponen papel, pero el día de hoy yo solo le voy a colocar desmoldante. Miren, ese desmoldante, qué bueno está, ayuda mucho. Y bueno, ya ustedes que hacen, les voy a dar ahorita la receta del desmoldante. 1 libra de manteca,
3 onzas de aceite y 3 onzas de harina. Y queda eso, pero buenísimo. Miren, aquí está. Si usted quiere agregarle sabor a su premezcla, puede utilizar harina de pastel blanco, y puede agregarle ahí almendras, puede agregarle vainilla, pero hay una de vainilla, muy bien. También pudiera hacer un, ¿qué otro saborizante o sabores? El de piña, pudiera hacer en vez de agua, jugo de piña. ¿Mandarina? De mandarina, porque no, sí. Bueno, aquí está, miren, sí, bien bonito. Les cuento, ahí en lo que es la receta del día de hoy, también tenemos ahí la foto, mejor dicho, un balón, una pelota. Bueno, hay varias sets, y por ejemplo les voy a enseñar. Por ejemplo, acá tengo yo estos, miren, para hacer una pelota. Sí, y esta la vamos a decorar el día de hoy. No la voy a hacer, pero vienen así, ya con sus bases, para que usted pueda venir y ponerlo en la bandeja y hornearlo de esa forma. Entonces ya tendría usted un pastel cuando salga del horno, digamos. Son dos mitades, ¿verdad? Son dos moldes. Y bueno, listo. Ya para hacer un pastel de pelota, así como está este. Mire, ya lo tengo casi preparado. Ya lo tengo aquí listo, porque vamos a decorar una pelota de fútbol. Fútbol. De fútbol. Sí, vamos a un balón de fútbol. Bueno, listo, terminamos, miren. Ah, no, falta el aceite, perdón. Vamos a agregarle el aceite. ¿Y cuántos minutos más con el aceite? ¿Quién me dice? A ver. Está regando todo aquí. Bueno, ya viene la Eurocopa para los papás que les gusta el fútbol. La Copa América. Copa América también. ¿Qué más viene? La Copa Oro. Las eliminatorias del Mundial. De hecho, creo que por ahí va a jugar. ¿Quién? Un minuto 30 ahí se animaría. Muy bien, animaría. 1:30, ¿qué velocidad? Velocidad baja. Bueno, listos. 1:30, porfa. Saludos ahí a Cristian Moya, que él está allá en Tienda Express. Es un compañero que hoy lo van a conocer. Lo vamos a presentar a Cristian para que pueda él, porque los balones, las camisas y algunos souvenirs que tenemos, patrocinado por Tienda Express de Quetzaltenango. ¡Aso! Muy bien, patrocinador oficial de lo que es los programas de CDCAP. Bueno, Molinos Modernos, es nuestro gran patrocinador ahí, ¿verdad? Bueno, miren, 1:30 y ya estuvo, ya. No tenemos nada más que hacer. Así, de fácil. Ahí tenemos playeritas y por ahí yo tengo unas tazas. Vamos a ver si están, ahí las tengo en la bodega. Pero bueno, yo se las presento ahí al ratito. Ahorita van a ver qué vamos a... ¿Cómo vamos a hacer esto? Gusto de verlo nuevamente, dicen por ahí.
¿Verdad que sí? ¿Cuántos programas de no estar con dos? Uno. Solo uno, pero sí, la verdad que yo también sentí así como que me hizo falta mucho ese programa, sí, que no dimos. Bueno, listo. Mira, eso es lo que me encanta a mí de la promesa. Y por ahí he conocido muchos pasteleros que, bueno, ellos prefieren hacer pastel con premezcla que no estar haciendo el proceso normal. Muy bien. Vean esto. Aquí ya lo tenemos. Es más, ni necesidad de meter las manos. Bueno, a la hora de... De probar, ahí tal vez sí. Ahí va el probador. Y 2 libras para media plancha. ¿Cuánto tiene que llevar esta media plancha? Puede ser desde libra y media a 2 libras. Usted, digamos, ¿por qué libra y media? Por ejemplo, si me dicen a mí, para 50 porciones, yo lo haría de 2 libras. Si me dicen, mire, yo quiero una plancha, pero es como para 35, 40 porciones, lo haría de libra y media. No me va a salir muy alto, sino me va a salir más chaparrito, de libra y media. De 2 libras me sale mucho más alto. Si quiero hacer una... Digamos, la que tengo yo acá, el pastel que yo tengo acá, es de 2 de estas. Horneé 2 y pum, una encima de otra, para hacer un pastel de 4 libras. El día de hoy vamos a decorar un pastel solamente de 2 libras. Yo tengo ahí ya lo que vamos a hacer esto. Lo voy a partir a la mitad y voy a poner una encima de otra. Me sale un rectángulo pequeño de 2 libras el pastel, y eso es lo que vamos a decorar el día de hoy. Una cancha, sí, de fútbol sala. Una canchita. Cabal, una canchita de fútbol sala, de fútbol 8, 5, 7, 6, 5, 4. Bueno, una mini canchita de fútbol, y bueno, vamos a estar con ustedes, ¿verdad? Acá está, lo único que tengo que hacer es 2 libras para esta. Ahí, cuando usted coloque esto, colóquelo sin miedo al éxito. Vamos, no tenga pena. Es cabal para la media plancha. ¿Cuánto mide? La media plancha mide 40 y... 45 por 33 o 32 y medio, porque es una media plancha. La plancha entera mide 65 por 45. Para la plancha entera pudiera utilizar estaríamos hablando de 8 libras, 4 por bandeja. Bueno, aquí sí, aquí sí me gusta plancharlo con la mano. Aquí voy viendo si sí o si no. Es una técnica artesanal. Eso, la técnica artesanal de acá con la manita, con la manito, y voy haciendo todo que llegue a todo lado. Si no, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se queda todo en el centro. Y bueno, y listo, listo, ya estamos ahí, ya listo. Y ahorita vamos a hacer una cobertura, vamos a hacer una cobertura para poder hacer nuestro pastel, decorar nuestro pastel del día de hoy. Y se va al horno
Acuérdense que así de sencillo, la premezcla, mire, se nos fue, ¿cuántos minutos? Aproximadamente unos 6, 7 minutos en lo que estuvimos platicando y todo esto, ¿sí? ¿Listo? Vamos a ver, dice Jorge Lorenzana, buenos días. Rafa Animaría Sánchez, bueno, ¿cuál es la medida? Dice, ya lo vi, ya lo dimos. Dice Javi Aguilar, saludos, chef. Eric, desde Chicacao, panadería y pastelería Mejía, siempre al pendiente, más de 40 años trabajando con molinos modernos. Muy bien, pastelería Mejía, calidad y sabor, dice el eslogan de ellos, y tienen, son clientes estrella, de veras, espero poder ahí saludarlos personalmente. Ahí estamos, Javi Aguilar, siempre, siempre pendientes de los live, de estos programas que a muchos han ayudado, de veras. He recibido ahí algunos chats, algunos mensajitos donde me agradecen, y la verdad es que hay que, primero hay que darle gracias a Dios porque Él es el primero. Después, Molinos Modernos le lleva a usted estos programas, mire, con todo esto estamos ahí, muy cerquita de su teléfono, ¿verdad? Entonces usted puede ver, adelantar, atrasar el video para ver si tiene alguna duda, lo puede atrasar, adelantar después de que terminemos el curso, ¿verdad? Todos los programas que hemos dado quedan en Facebook y también lo suben a la página de YouTube de Molino, de CDCAP Guatemala, Molino Mar, definitivamente. Bueno, dice, ¿cuánto usó de producto? Usé 2 libras. 2 libras de premezcla, 12 de huevo, 8 de agua y 10 de aceite. Así, a mí me gusta esa fórmula del 6-5-4 o 6-4-5, ¿verdad? Porque serían 6 de huevo, 4 de agua y 5 de aceite. Y listo. Es como posición de fútbol, 6-4-2. Ahí está, 6-4-2. Muy bien. No, pero en este caso es 6-4-5. Esa posición deberían de haber tenido ayer la selección. 5-6 de una vez hasta adelante para que echaran goles, pero no, bueno, ya. Yo creo que en mi otra vida irían por ahí. Tuve que haber sido yo estratega ahí. Eso, director técnico, ¿verdad? Yo hubiera metido a todos adelante ahí para que echaran goles, ¿verdad? Pero bueno, no se pudo. Bueno, saludos ahí para los aficionados del deporte. Y bueno, dice Alondra LJ, buenos días. Corto, bueno, ahí están mandándose saludos. Telma Paredes, dice Cheveri, es el director técnico. Ah, no, definitivamente aquí puros estrategas, ¿verdad? Y dándole ahí. Bueno, ya salió nuestro pastel y sale de más o menos. Bueno, ya aquí ya tengo uno que es el que vamos a estar haciendo el día de hoy. Listo. Vean, acá está, ya hasta lo le puse acá. Le quité la pequeña pancita que tiene acá, ya listo. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a medir aquí 42 centímetros. 41, 42 centímetros. Entonces, lo que hago es 21, la mitad de 42, así es. Y 21. Pi por R al cuadrado, no, no. Muy bien, aquí ve. Y vamos, vean, entonces esto lo voy a colocar acá, y aquí voy a hacer una mi canchita de fútbol. ¿Cuánto tiempo y a qué temperatura? ¿Mande? ¿Cuánto tiempo y a qué temperatura? Bueno, la temperatura de una premezcla la vamos a colocar a 140. 140 exacto, sí, 140, 135, 145 es la temperatura idónea, ¿sí? Para que no salga mucha esta pancita. Siempre, como es una plancha y esto está acá,
la convección lo que hace es llevarlo hacia el centro, pero si ya es con una temperatura mucho más alta, sí sale el gran volcanzote y las paredes muy pequeñas. Bueno, ¿con qué lo voy a rellenar? Ah, bueno, ¿qué tiempo de temperatura 140 y el tiempo aproximadamente? Una bandejita, si es de 2 libras, le pondría 25 a 30 minutos de cocción a esa temperatura. 140, acuérdense que es pastelito. ¿Sí? ¿Sí? Si es libra y media, le pondría 20, 25 minutos. Entonces, todo va a depender. Todo va a depender. Bueno, vamos a... Mi mesa está limpia y le voy a poner hoy... ¿De qué quiere la afición? ¿De fresa? ¿Qué va a querer la princesa? ¿Qué va a querer la niña fresa? Bueno, la afición dice que de fresa y le vamos a poner fresita. ¿Qué quiere la niña fresa? No, aquí no hay nada de niñas. Solo... Sin miedo. ¿Somos papás, no? ¿Sí, no? Eso. Vamos a hacer ahí... Sin miedo al éxito, ¿no? Sin miedo al éxito. Bueno, aquí una espatulita. Y el día de hoy, qué bonito, qué bonito. El programa del día de hoy. ¿Por qué? Porque muchos dicen ahí de que, que al papá no le hacen bulla, que el día de papá, que no sé qué, que no sé cuánto, pero acá es seca. Los papás son muy importantes. Nuestros papás panaderos. A ver, Moya, nuestro compañero Cristian Moya, vamos a decir ahorita y tal vez que esté pendiente él ahí, porque ahorita va a venir para acá. Y queremos ver en realidad quién del área. Diego Alejandro dice, buen día, una pregunta, ¿qué es más funcional con la batidora para mezclar el globo o la paleta? Bueno, para esta premezcla es la paleta, no el globo. Para la premezcla vamos a utilizar paleta. El globo se utiliza para, incluso si estuviera haciendo un pastel frío con premezcla, es con la paleta. El globo se utiliza para hacer o incorporar aire en los batidos, pero como es una premezcla, ya no es necesario todo eso, ¿verdad? Entonces, si estoy haciendo un pastel con harina, proceso normal, que le he hecho una gran cantidad de huevos, y ahí sí, y si es pastel frío, con el globo. Si es un pastel de ambiente, con la paleta. Si es premezcla, ya sea de ambiente o frío, con la paleta, ¿sí? Y el globo también se utiliza para hacer lo que vamos a hacer hoy, la cobertura, turrones, merengues, de todo esto, ¿sí? Entonces, ahí estamos. Al papá también lo mejor, saludos a todos, dice Sergio Rodas. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos, el día de hoy, quiero presentar quiero presentar a alguien muy importante que está en el servicio al cliente acá en la tienda Express. Y bueno, el día de hoy vamos a estar nosotros acá y lo quiero presentar para que lo conozcan. Muchos de ustedes ya lo conocen porque les atiende en la tienda Express. Y el día de hoy vamos a estar ribando estos balones y vamos a estar dando algunas playeras y todo esto, ¿sí? Así que, bienvenido, Cristian Moya. ¿Cómo está, Cristian? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues la verdad es que estoy muy feliz de poder compartir acá con él, ¿verdad? La experiencia. Y me voy a quitar la mascarilla. Muchos han escuchado ahí de Tienda Express, ¿verdad? O Tienda CDK.
pero en este caso estamos acá en Quetzaltenango, en Tienda Express, y ahora le van a poner un rostro ya al nombre, ¿verdad, Eric? Definitivamente, ahí está Cristian, siempre atendiendo a todos los clientes y ahí apoyando. De hecho, él ya sabe un poco de lo premezclas, de que esto, que el, agreguen un poquito de aquello y aquello, ¿verdad, Cristian? Sí, claro, claro. Definitivamente la experiencia que tiene Eric y los compañeros también de Zona 9, la están compartiendo tanto con ustedes como con nosotros. Entonces nosotros también vamos agarrando la experiencia ahí para poder asesorar en lo que se puede al cliente, ¿verdad? Claro que sí, definitivamente. Bueno, felicidades, Cristian, porque usted también es papá y ahí ya te ves ahí dos bellos. Bendiciones, dirían por ahí, ¿va? Sí, claro, no, definitivamente. Saludos a mi esposa y a mis hijos que están viendo en casa. Y pues definitivamente también aprovechando ahí el tiempo para saludarte ahí en el Día del Padre, a los compañeros que están acá con nosotros y a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Bueno, perfecto. ¿Y hoy qué traemos? ¿Balones? ¿Qué hay? ¿Qué hay más? Pues definitivamente hay muchas sorpresas. Como ustedes saben, CDCAP está lleno de sorpresas y tal es, digamos, la clase del día de hoy. Vamos a estar rifando unos muy bonitos balones de fútbol para que ustedes estén pendientes. Ya en un par de minutos vamos a estar lanzando ahí la información de cómo lo vamos a estar obteniendo. Tenemos también lo que son playeras, tazas, vamos a estar ahí con unas gabachas incluso. ¿Gabachas? Bueno, sí, tenemos unas gabachas ahí, por ahí. ¿Qué nos trae hoy ahí Cristian, verdad? Y de hecho, Cristian, ¿dónde están ubicadas las tiendas? ¿Sí? ¿Él solo tiene Express aquí en Chela o ahí en Guatemala? ¿Dónde exactamente? Ah, de acuerdo, pues como ustedes bien saben, tenemos CDCAP en dos regiones. Está en la ciudad capital, que están ubicados en la zona 9, y estamos acá en Quetzaltenango, que estamos en la zona 3, que es Tienda Express, en el interior de Molino Excelsior. Para que ustedes estén al pendiente, muchas personas dicen, mire, fíjense de que pues estuve allá afuera, y cómo es, cómo le hago para poder ingresar. Y es, tiene que, digamos, estar en ahí sí que con los guardias de seguridad, ¿verdad? Y entonces ya los dejan ingresar y en la entrada estamos nosotros. No estamos atendiendo del lado de calle, por así decirlo, sino que tienen que ingresar acá a Molino Excelsior y ahí les vamos a estar atendiendo con mucho gusto. ¿Hay parqueo? Claro que sí, esa es otra información que les quería compartir. Tenemos parqueo dentro del Molino Excelsior, ¿verdad? No es necesario que usted deje afuera su vehículo, sino que puede ingresar. Le comentan los guardias de seguridad que vienen a Tienda Express y ahí frente a la tienda ustedes tienen la posibilidad de estacionar el vehículo. Definitivamente, usted que le diga, mire, mi amigo Cristian o mi amigo Eric me dijeron que aquí hay parqueo, vengo a traer mi balón, van a decir, ¿verdad? Me imagino. Sí, claro, entonces como les digo, ahí tienen que estar pendiente para poderse llevar este bonito balón, ¿verdad? Y compartir ahí con la familia. Ya ganas de echar una tecniquita, ¿no? Pero está muy bien, Cristian, excelente. Al rato vamos a ver la dinámica, qué dinámica tenemos. Algo muy importante, sí necesitamos que vengan a traer los premios, ¿verdad, Cristian? Sí, es muy importante. Todas las personas que van a participar tienen que estar seguros de que van a venir a traer el premio. De todos modos, yo considero que también podríamos tener ahí a una segunda opción, en caso de que no venga la persona, pues otorgarle el premio a alguien más. La cosa es que yo creería que vamos a hacer una dinámica, que la persona que quede hoy ganadora nos tiene que llamar de una vez ahorita. Vamos a dar mi número, que me llame y que diga, mire, sí lo voy a ir a traer, soy tal persona y todo. ¿Ok? Sí. Perfecto, entonces, ¿para qué? Y si no llama es porque de plano no puede venir a traerlo, entonces ya le damos la oportunidad a otra persona. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien porque quizá no puedan venir el día de hoy o no están acá en Quetzaltenango, porque sucede también, muchas personas quieren participar, son de otro lugar. Si el mismo día lo pueden venir a traer, pues excelente, ¿verdad? Pero si no, mejor démosle la oportunidad a alguien que esté cerca y que sí esté interesado en llevarse algún premio, aparte de pues en este caso las pelotas, tenemos lo que son playeras,
Playeras por parte de... No son de fútbol, pero no son de fútbol, pero si quieren aquí le ponemos el número. Así, ¿verdad? Con marcador, ¿verdad? Pero sí, 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 para que estén atentos, ¿verdad? Para que estén todos. Y aquí atentos, también, ¿verdad? Miren, son del equipo de Molinos Modernos, definitivamente del equipo de los panales de Molinos Modernos. Y bueno, ahí estamos entonces, Cristian. Vamos entonces a continuar con el pastelito y luego vamos con la primera rima, con la primera rima. A ver, vamos entonces y ¿qué es lo que voy a hacer acá? Lo único que hago es, casi siempre hay una parte grande y esta delgada. Igual, entonces en esta también hay una parte grande y esta delgada. Lo que hago es invertirlo. Miren. Qué chulada. Chulada, chulada. Qué bonito. Qué bonito lo bonito. Qué bonito, qué bonito quedó esto. Algo muy importante, y yo siempre lo hago, es, yo sé, por ahí alguien me dirá, no hombre, que no le corte eso, ya son unas cuantas porciones, pero en realidad, es para que tengan las dimensiones oficiales. Es para eso, para que tenga dimensiones oficiales. No, la verdad es que miren, aquí sobró esto. Y como ya está ahí la bebida oficial, esta va a ser la degustación. Miren qué buenísimo. No, la verdad es que es importante que quede bien cuadradito. ¿Por qué? Porque de esta forma tengo una mejor decoración. Entonces, ojo con eso. Y vale. Igualmente acá, parece el Santiago Bernabéu. No. No, le digo yo. No, parece la cancha de Michelajú. Esa de acá, de Quetzaltenango. Es políticamente correcto. ¿Verdad? Bueno, sí. Si fuera la de la colonia, le tendría que hacer un par de hoyos acá. Así va. Porque a veces los campos están así como... Porque ahí se empoza el agua, ¿verdad? ¿Quién ha jugado en canchas de esas de barrio? De hecho, yo me recuerdo cuando yo era pequeño, mi papá me llevaba a jugar... Vivíamos en la capital allá, en los campos de Gerona. Y iban varias panaderías ahí del área. Íbamos nosotros a echar la chamusca, dirían los muchachos. Y de veras se ponía emocionante. Bueno, ya de grande ahorita también hemos jugado ahí con algunas panaderías. Y bueno, listo. Vamos a pasarlo a una base de cartón. Una base de cartón, vean, aquí me voy a ayudar . Miren qué bonito, qué chulada. Sí, yo digo que es de Santiago Bernabéu. Sí, pues las remodelaciones, cabrón. Ay, esos señores. De la réplica. Les vamos a sacar tarjeta amarilla aquí. Tres contra uno. Tres. Ay, los tres son del. Bueno, está bien. Está bien. Bueno, y miren, listo. Ya quedó nuestro pastel ya listo para decoración. Bueno, ¿qué hice la formulación? Y nos vamos a ir esto sí se los quiero enseñar, la fórmula. La fórmula. Si fuera de barrio habría que agregarle piedras por todos lados, tierra y unos poquitos de monte. De veras, ¿va? Poquito de monte por allá, un charquecito por allá, pero éramos felices, de veras. Cuando éramos llovía felices. Era lo más alegre. Ah, cuando llovía eso era peor. Todos se creían... portero, porque se tiraban y todo. Usted no la verdad es que era muy bonito. Bueno, nos vamos con la formulación
quiero ver, con la fórmula de... del turrón para la decoración, turrón, turrón. A ver, vamos, 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 vamos. Turrón para la decoración. Dice azúcar. Bueno, quiero ver. Dice azúcar, libra 8 onzas. Agua 3 onzas. Jugo de limón 1 onza. 1 onza. Y claras de huevo 9 unidades. Sí, bueno, esa es la fórmula del turrón. Vamos a ver el procedimiento. Colocar al fuego un recipiente con el agua, azúcar y jugo de limón. Cocer a punto de caramelo, 110 grados centígrados. Eso es muy importante, los grados centígrados. ¿Sí? 110 grados centígrados. Batir las claras a punto de nieve. Integrar la miel, o sea, el caramelo en forma de hilo, o gradualmente batir en velocidad media. Lo podríamos hacer en una ollita o incluso en el sartén, porque es poquito, ¿sí? Integrar la miel o caramelo en forma de hilo gradualmente, batir en velocidad media hasta que dé punto en forma de picos y aplicarla directamente al turrón y decorar. Así de sencillo. Bueno, entonces, este turrón yo sé que muchos lo están esperando. Lo están esperando porque, muchos no le tienen fe al turrón, sino que solo topping, algunos topping de crema batida y todo esto. Bueno, está bien. Pero, les vamos a enseñar a hacer este turrón, ¿sí? Dice que vamos a agregar, ahorita, vamos a agregar el agua y vamos a querer también, bueno, el agua. ¿Cuántas onzas decía de agua? Dice de agua, 3 onzas de agua, muy bien. Está el agüita, ¿sí? Es poco. La azúcar, dice la fórmula, y ahí está, ahí dice la fórmula. Colocar al fuego en un recipiente con agua, azúcar y el jugo de limón. Aquí está la azúcar y el jugo de limón. Sin miedo. Sin miedo al éxito. No hay problema. Y lo vamos a llevar a fuego lento. Aquí en este de la, de aquí, vamos a ver. Muy bien, ya está a fuego. A fuego. Vamos a colocarlo. Aquí no tenemos que moverlo ni nada, solo que se haga el turrón, la miel. Vamos a necesitar nuestra batidora. Por otra parte, vamos a necesitar nuestra batidora con el globo y las claras de huevo. Ojo, miren, importante los 110 grados centígrados para todo esto de azúcar, ¿sí? Bien, bien importante. Lo vamos a dejar a temperatura. Miren ahorita qué temperatura tiene. 28 y subiendo, 31, 34, 35, ya está subiendo, pero tiene que llegar a qué temperatura dijimos, 110 grados centígrados, ¿sí? 110 grados centígrados, muy bien. A ver, ¿qué dice? Es por el horno, trate de hornear a una temperatura más baja. Ah, bueno, ahí dice, cuando horneo le sale... lista, si no sale parejo, es por el horno.
Eso, vamos a forrar con un betún, con una, en este caso, con un turrón, así se llama. Prácticamente es un turrón cocido que nosotros vamos a estar elaborando el día de hoy. Vamos, otra de las cosas, vamos a hacerlo con aerógrafo. Ahí van a ver, lo vamos a poner todo blanco y luego con aerógrafo le vamos a dar unas cuestiones ahí. ¿Y si no tiene termómetro? Bueno, y si no tiene termómetro, aproximadamente son como 18 minutos el punto de bolita que le llaman. No sé si por ahí saben, el punto de bolita que se haga caramelo con una cucharita, lo ponen en agua y pum, y a la hora de que cae en el agua, ustedes lo agarran y si se hace bolita, quiere decir que ya está. Pero esto es aproximadamente de 15 a 18 minutos. Ahí, ¿verdad? Bueno, dice buenos días, Prove y don Rosendo. Entre algo tarde, pero lo bueno que queda el video. Bendiciones. Muy bien. ¿Quién es? Mara Mejía. Hola, Mara. Leticia dice. Leticia Silvestre. Buenos días, Prove y don Rosendo. Ok, entonces fue Leticia Silvestre la que entró tarde. Sí. Mara dice, por favor, hacer el campo Maracaná de la limonada. De la limonada. Muy bien, el Maracaná. Ese me imagino que va a estar así, bien, bien planito. Se va a borrar con betún de huevo, dice. Muy bien. Cuando horneo le sale... Miren, les explicaba, el horneo en un pastel, si hay demasiado calor, lo más seguro es de que le va a salir pico. Si el horno está a temperatura idónea, le va a ir saliendo planito, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Algo muy importante. Ya, ahorita, por ejemplo, vamos a traer nuestra batidora. Ahí. Nuestra batidora con nuestro tazón y nuestras claras de huevo. Mientras está a fuego lento nuestra azúcar, nuestra miel, vamos a venir 9 claras de huevo. ¿Sí? Oiga, la fórmula no dice algo que ahorita les voy a decir que vamos a usar. Miren, pues, aquí tengo unos polvitos mágicos, ¿sí? Y miren, la verdad es que a mí no me gusta usar algo y no decirlo. Esto es cremor tártaro. ¿Sí? Cremor tártaro. Y vamos a pesar 0.1 para esta receta. O sea, 0.1. Por 0.1 es un poquitín, es un poquitín. Cremor tártaro es un estabilizador. Prácticamente. Lo que va a hacer es que cuando el turrón esté, lo va a mantener así. Si muchas veces no le colocamos cremor tártaro, lo que pasa es de que está bien el turrón y de repente se empieza a aguar, o si hay mucho calor se empieza a derretir y todo eso. Entonces, ojo, ojo, ojo con esto. ¿Apenas lleva cuánto? 90 grados centígrados. Todavía le falta. ¿Qué función tiene el limón en el turrón? Ponerlo blanco. Blanqueador, eso es uno. Preservante. Preservante es dos. Muy bien, muy bien. Ya aprendí. Porque es ácido cítrico, ¿verdad? El ácido, todos los ácidos en algún momento ayudan a preservar. Blanquea, ¿sí? Por eso ahí por ahí venden mucho detergentes de limón. Sí, hasta de dientes. Sí, ayuda. La verdad es que en un turrón me ayuda a blanquear. Y el sabor cítrico que le da es muy bueno.
0.1. Es poquitín. Es poquito a poquito. Entonces, vamos a ver. Sí, sí, podríamos hacer. Una pizca. Vean, es una pizquita, ¿sí? Y si le echamos mucho también no funciona. Sí, es 0.1, ¿verdad? Creería que está. Vamos a ir a ver nuestro, vénganse, síganme los buenos. Ok, perfecto, solo quiero ver algo. Todavía está el agua, el azúcar, todavía está, ni siquiera se ha empezado a hacer, pero para que ustedes vean la temperatura. Ya como por 90. Ya como por 90, exacto. 80 y algo. Lo que pasa es que hay que ponerlo al líquido, digamos. No al fondo del... Y como lo movió con el azúcar, tal vez estaba más... Exacto. Más frío. Va como por 85. Ahí dejémoslo. Dejémoslo ser. Dice Aura Marina Gómez. ¿Qué dice Aura Marina Gómez? A mí no me sale el turrón, sale aguado. ¿Será la batidora? Yo uso manual. No debería, de veras, Aura. No debería. ¿Por qué? Porque usted viene y tiene que levantar las claras de huevo bien, bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? ¿Sí? Dice la formulación, y esto dice la formulación, que vamos a agregar las claras de huevo y las vamos a levantar. Prácticamente lo que vamos a hacer es a punto de nieve. Muy bien, perfecto, ahí está. Ahora sí, eso, ahí está, miren, 0.1. 0.1 de onza, ¿sí? Entonces ya aquí venimos y voy a empezar a se me fue la luz, tranquilos, aquí ahorita vuelve a venir. 5, 4, 3, 2, 2 y medio, 1 y listo. Muy bien, ahí vamos. Ya se están levantando lo que son nuestras claras. Ahí va. Voy a ver el. Muy bien, ya casi 97 grados centígrados. Por ahí vamos. Ahí está, ya regresó. Muy bien, ya regresamos. Estamos viéndolo. En este caso, que sea velocidad alta en la batidora. Media alta, velocidad media alta. Todavía le hace falta un poquito. ¿Qué termómetro recomienda para la estufa? Porque cuando se abre se pierde un poco de calor. Definitivamente, termómetros, los análogos, ¿no? Estos son muy buenos para la estufa. ¿Se puede hacer con crema de mantequilla? Con crema de mantequilla también, la butter cream el bulletin. Riquísimo. Buenísimo, también podemos hacerlo con topping. El día de hoy estamos llevándoles este turrón cocido. 101 grados centígrados. Vamos a ver si...
dejar. Vengan a ver. Miren, ya casi está. ¿Sí? Ya está donde voy a dar acá. Dice que tiene que quedar en punto de pico, miren. ¿Qué es ese? Miren. Que queden los picos firmes. Ahí está, señor Rizón. Bueno, decíamos que ya casi está. Vamos a apagar acá nuestro turrón. Ya está listo y este ya casi tiene 102 grados, 103, 103. Temperatura baja, por favor. Profe, yo intentando dos veces y no me da el punto. Se me escurre cuando lo empiezo a cubrir, cuando empiezo a cubrir el bizcocho. ¿Le agrega cremor tártaro? Es importante esta miel no esté a mucha temperatura ni a baja temperatura. Miren, aquí yo por ejemplo ya estoy cuidándolo porque ya lleva 104 grados centígrados. Ya va a querer. Ahí tiene que ir cambiando. Son 18 minutos aproximadamente. Es lo que siempre se va a depender de la estufa también. Pero sí es muy importante que usted vea esto, son 104, 105. Mire. Ahí se me movió un poquito. Ahorita huele rico aquí a caramelo. Es un caramelo muy bonito. 105. Vamos a ver, panito, no es panito, es pastelito, ¿verdad? Estamos en este Día del Padre del 2021, ¿verdad? ¿106 grados centígrados? Ya va, 107. Hay que, siempre pónganle atención a esto, siempre pónganle atención que no se les vaya a ir más de los 110 grados. Porque si no, miren, 107. Y es 108. Es tener paciencia. Hay que tener paciencia, sí. La verdad es que sí. Ciento ocho. 108.5, la verdad es que estamos 109 y ahí estamos 110. Vamos a ver un poco de agua. Regálenme un poco de agua en un recipiente de esos chiquitines, solo para que vean el punto de bolita. Vean esto. Miren, ya ahí ya se le fue todo. Pero este caramelo de ahorita, van a ver cómo se pone. Y síganme acá
Miren, vienen ustedes, hacen esto. Y recogen, creo que le eché muy poco, ¿sí? Todavía le falta, fíjense, todavía no está. ¿Por qué? Porque esto que tengo yo acá se debería hacer bolita a la hora de caer en el agua. Entonces vamos a ver ahorita. Vamos a ver. No, todavía no. Probablemente estaba llegándolo al ahorita sí, ya miren, y ya le di un poco de listo. Dice ahí está, vean, ya sé si todavía le falta, yo le daría un poquito porque Ya se empieza a hacer bolita, pero todavía no se hace clara la bolita. Se tiene que hacer bien, bien, bien la bolita. Bueno, vamos a dar unos 2 segundos más. Pero la fórmula dice 110 grados centígrados, pero con eso ya está. Si usted tiene un termómetro, excelente. Y vamos a irnos. Ya más o menos les dije ahí cómo es el punto de bolita. Y ahora simple y sencillamente vamos a irnos acá, el punto de hilo. A ir integrándolo. Ok, 110 grados centígrados, ya está ahí, miren. Vamos a una miserable y vamos a hacer el primer concurso del día de hoy a los panaderos que son papás. Vamos a... Solo quiero... Eso, muy bien. Champions. Dirección de la tienda Express de Quetzaltenango.
¿Qué conste? Tiene que ser panadero, o bueno, tiene que ser papá, mejor la lista. Tiene que ser papá el que nos vaya a contestar. Vamos a ver, papá, a ver. ¿Usted, papá? Vamos a ver si la responden. No la responden. Consideraría de que dos personas. Vamos a tomar a dos personas. Muy bien, bien. Perfecto, dos personas. Pero dirección completa, digo yo. Sí. Dirección completa, zona 3, dice Javi Aguilar. Muy bien, sí es zona 3. Javi Aguilar dice Quetzaltenango. Está muy bien, pero le falta algo. ¿Qué avenida? ¿Qué número? ¿Qué calle? ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué timbre? Ah, no. Eso. ¿Qué color de portón es? Ah, sí. Bueno, Abner está. Este Abner, no se vale, Abner. Usted. Bueno, saludos a nuestro amigo y compañero Abner Esteban. El chef Abner dice 12 Avenida 182, zona 3, Quetzaltenango. Está mal escrito, por eso no se hace acreedor. ¿Quién más? A ver, ya él lo puso ahí. Chocolán. Chocolán Brenda. Ah, pero él no es papá. Hola, Brenda. Pero es que tiene que ser hombre. Tiene que ser, es un... Disculpen a todos, pero tiene que ser... Don Roque García dice, a ver, 2 Avenida 1-82, zona 3. Muy bien, Don Roca. Se hace acreedor del Balón de Oro. A ver, Don Roca, si nos puede llamar. Ahorita le voy a dar mi número, mi teléfono a Cristian. Y si nos puede llamar para confirmar que va a venir a traer su balón. A ver. Excelente. ¿Tendrán el número o se los puede comprar? Ah, bueno, mi número, 5632-9138. 5632-9138. Extensión. Extensión. No. Y se ha hecho alrededor del balón. De ese baloncito chiquitín. ¿Verdad? Bueno, listo. Miren, aquí está nuestro turroncito. ¿Tú, roncito? Tú, roncín. Ahí está. Vean. Picos. Tiene que ser 100 técnicas para miren. Que se ahí estamos. Bueno, ahí ya estaba. Muy bien. Perfecto. Bueno, perfecto. Vamos entonces. Uy, se nos fue a ir. Se nos volvió a ir la luz. De veras, mil disculpas. Pero ya viene. Ya viene ahí. A ver, Odrin, vamos a empezar a decorar. Y esto es rapidito, ¿verdad? Bueno, quiero ver cómo nos quedó. Tal vez lo hubiera querido un poco más firme. El que hice en la mañana está mejorcito. El que hice en la mañana. Perfecto, muy bien, nos están llamando. Vamos a ver si es o no es. Por favor, pague su recibo de luz. Si es del banco, díganles por favor que no. Estimado usuario. Ok, perfecto. Listo, exacto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? A decorar, primero le voy a echar. Pero se fue Cristian y yo quería que saliera al aire ahí, la llamada. Bueno, el turrón no sale tan fino, digamos, como en los toppings que salen más finos, a veces están llenos de aire. Bueno, era eso. Yo creo que sí era del banco. Ah, era del banco. ¿Ah? Sí, Roca, él estaba ahí con... ¡Ah, Don Roca! A ver, Don Roca. Vamos a ver. En lo que yo decoro, ahí entrevístelo ahí, porfa.
¿Está en speaker? Claro que sí, don Rogel, ¿nos escucha? Ah, pues ahí por más que todo por la lo que el sorteo que acabamos de realizar, ¿verdad? Usted siempre maneja lo que es harina de molinos modernos. ¿Y es papá o no es papá? Pues es mamá. Sí, soy papá de dos hijas. Dos hijas, muy bien. Las bendiciones ahí del hogar, don Roca. Saludos. Gracias, profe. Muy amable. A ver, don Roca, ¿y es panadero o no es panadero? Soy panadero medio y sigo especializando más, profe. Exacto, 100 puntos, don Roca. Bueno, y se ha hecho acreedor entonces de el primer balón. En este caso, el sorteo es del primer balón. ¿Juega fútbol, don Rócano? Ah, sí, portero, portero, eso. Puro Iker Casillas. Es el Iker Casillas de acá de Guatemala. Ahí vamos, soy el Iker Casillas de Guatemala. Eso. Muy bien, entonces. Pues ya ven, este es el primer balón que estamos sorteando el día de hoy, para que estén al pendiente, y ahorita vamos a seguir realizando ahí otro sorteo, para que se lleven el otro, al igual que playeras. ¿Cuándo va a venir don Roca por su premio? ¿De dónde es? El fin de semana, pues mi hermano voy a ir para acá y quería ponerme de acuerdo con usted, porque se fue y si no le damos la oportunidad a alguien más. Ah, no, yo creería que sí se lo. Te lo hacemos llegar el fin de semana ahí. Ya ve, hijo. Se lo dejamos o miramos ahí, coordinamos, don Roca. Buen día. Gracias, igualmente, que tenga buen día. Igualmente, gracias. Buen día. Muy bien, gracias. Perfecto. 100 puntos entonces. ¿Qué otro? Otro premio. Sí, me parecería muy bien. Vamos a ver la primera persona, pero ahora ahí don Rosendo nos va a tener que decir él. La primera persona, vamos a ver, solo voy a poner la compu porque se nos fue la luz, entonces estamos ahí dándole ahí. Pero, ¿podemos tirar ya la pregunta, don Rosendo? Un segundito. A ver, atención para las personas que son papás, que están viéndonos ahorita y están por este rumbo. ¿De dónde era? ¿De Huehuetenango, de Roca, verdad? Así es, de Huehue, pues podría ser de Toto, Huehue, San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, para que se venga a traer rápido su premio ahí. Porfa, mucho ojo ahí. Aquí va la pregunta. Que me diga cuántas claras de huevo llevó el turrón, y ahorita por una playera y una taza. Ahorita les enseñamos la taza. La blanquita, ¿no hay una blanquita por ahí? De molinos modernos. Bueno, ahorita le enseñamos la taza. Ahorita se las enseñamos. Que nos diga cuántos huevos. ¿Cuántas claras? Claras de huevo utilizamos el día de hoy. A ver, ¿cuántas claras de huevo? Don Rosendo, por favor. Tan 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 tan. ¿O no quieren las 9, Jonathan Coyoy. ¿Jonathan Coyoy? 9 dice. 9 dice Jonathan, muy bien. Ganador, nos puede llamar Jonathan para ver si en realidad se hace acreedor de la playera y la taza. Esto es para una camisola ahí, una playera de molinos modernos. FC. Molinos modernos, FC. Muy bien. Muy bueno. ¿Si le dan de nuevo el número? 56-32-91-38. A ver.
un papá. Jonathan Coyoy tiene que llamar. Ah, Jonathan. Jonathan. Nos va a llamar Jonathan. Con su llamada, Jonathan. Bueno, y recordarles ahí siempre, ¿verdad? De que estén atentos, siempre conectados al Facebook, a los Facebook Live. Siempre se están dando promociones, siempre se están dando, pues en este caso ahí los instructores, ¿verdad? Los chefs. En este caso que estoy compartiendo un momento acá con Eric Mazariego. También un saludo ahí a Abner, Esteban y a Oscar, ¿verdad? Que son las personas encargadas de CEDECAP Zona 9. Un saludo también ahí a Ricardo, a todas las personas que están por allá. Que si puede repetir el número. ¿Cuál es el número? 56-32-91-38. Bueno, también hay unos comentarios ahí, en este caso, de Miriam del Carmen, de Vilma Caballeros. Pero en este caso es para, ahí sí que para un padre de familia. Estamos esperando ahí la llamada de Jonathan. Jonathan. Bueno, para el Día de la Madre ganaron ahí varias mamás. Se hicieron acreedora ahí de Pastel, ¿verdad? Incluso esa vez. Incluso de Pai fue. Y playeras también, por favor. Vamos a ver. Digo que sí, ¿eh? Le digo que sí. Estimado usuario. Sí, muy buenos días. Muy mucho buenos gusto. Días. ¿Cómo está, don Eric? ¿Día? ¿Con quién tenemos el gusto? Jonathan Coyoy, don Edgar. ¿Cómo le va, don Eric? ¿Cómo está, don Edgar? Jocol. Jonathan Coyoy, ¿verdad? Bueno. Excelente. Ya tenemos el segundo ganador. Ahí lo van a entrevistar ahorita, vamos a ver. Don Jonathan, buenos días. Le saluda Cristian. Muy, muy feliz acá compartiendo con él y qué bueno que recibimos su llamada. Así es, así. Ah, de acuerdo. Usted siempre está conectado ya a los Facebook. Ah, sí, siempre, sí, don Eric, que me tiene bien soñado. Ah, bueno, ¿hace cuánto tiempo? ¿Usted es panadero? Sí, hace 23 años. ¿Y los 23 años consumiendo las mejores harinas de molinos modernos? Ah, es más en cuestión de pastelería. Sí, más pastelería. Sí, pues en este caso le estamos ahí premiando por su preferencia con una playera, ¿verdad? Del equipo de Molinos Modernos y también con una subtaza. Ah, muchas gracias. Uh-huh. Sí, ¿usted podría venir el día de hoy acá con nosotros? Nosotros estamos en la tienda hasta las 4:30 de la tarde. Ah, de acuerdo. Pero de todos modos, a las 7. Estamos. Oh, me comentan ahí también, nos vamos a poner de acuerdo. Quizás se la podríamos hacer llegar también. Ah, son vecinos. Ah, de acuerdo. Está bien, don Jonathan, entonces nos vamos a poner de acuerdo y ya le hacemos llegar sus premios, ¿eh? Muchísimas gracias. De acuerdo, que tenga buen día, Jonathan. Muchas gracias, don Edgar, que Dios le bendiga. Y bueno, ya se fue acreedor de una sutacita, una suplayera. Y va la segunda pelota del día de hoy. El segundo balón de oro. Balón. Y va a ser la pregunta, una pregunta clave. Y saben que esta pregunta va a ser para un panadero pilas o un pastelero papá. Y vamos a preguntarle que me diga. ¿Cuál es la fórmula por una libra de premezcla para pastel ambiente? A ver, vamos. ¿Qué dice por ahí?
la pregunta que nos acaba de lanzar Eric. Dice Jennifer López, queremos ver la decoración del pastel, ya que no nos dan premio, dice. Hola. Sí, en este caso. Vamos a ver. Ahí está la respuesta, Nelson Vicente. Vamos a ver la respuesta. Ya están llamando, Nelson Vicente, sí. Vamos a ver, no. Una libra de premezcla. Claro, una libra de premezcla, dice que son 6 huevos, 4 de agua. 6 de huevo, 4 de agua y 5 de aceite, dice. Bueno, vamos a ver. Perfecto, así es. Pero es Nelson Vicente. Nelson Vicente, que nos llame ahorita, por favor. Vamos a ver si Nelson Vicente nos puede llamar. Nelson Vicente, me suena Nelson Vicente por ahí. Y bueno, vamos me regalas permiso, solo vamos a darle acá a lo último de esto. Y por acá tengo mi aerógrafo, vea. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahorita? Aerografiar. A pintar. Míreme y de repente. Ya saben, vamos a llamar al 56 32 91 38. Y le vamos a echar un colorcito verde a esta cancha de fútbol. Miren. Bueno, aquí es, mire, acuérdense que va a llevar lo de la cancha de fútbol. Pura la gramilla de Santiago. Está algo verde, ¿verdad? Pues como está lloviendo hoy en día. Pero no hemos recibido la llamada aún. Todavía no. A otra persona. Le vamos a dar tiempo, tal vez no tiene tarjeta y ahorita voy a traer una recarga ahí. También recordarles las dos tiendas que tenemos nosotros por parte de CDCAP. La primera está ubicada en la Quinta Avenida 13-06 de la zona 9. Esto es en la ciudad capital de Guatemala. Y la tienda Express, estamos acá en Quetzaltenango. Por ahí también estaba yo viendo estábamos viendo acá unos comentarios de dónde es Quetzaltenango. Quetzaltenango es del departamento. Es un departamento de Guatemala. Vamos a recibir una llamada. ¡Aló! ¿Te recordaste traer los huevos? Muy buenos días. ¿Don Nelson o no? ¿Está por ahí entonces? Don Nelson, buenos días. No, pero quizás está cerca ahí para que nos pueda saludar. No se anima. ¿Qué podemos hacer, Eric? ¿Qué decir? Esta es la llamada de un padre de familia, ¿verdad? Que se anime. Que se anime ahí. Solo que nos salude y ya las preguntas se las hacemos ahí a la esposa. Bueno, te lo vamos a tener que dar, nos colgó por ahí, porque no podemos, en algún momento no sabemos si es él o no, puede que alguien más haya llamado. Se metieron a su Facebook. ¿Verdad? Miren, ahí ya casi tenemos ahí. Y voy a hacer algo ahorita. Bueno, ¿quién más? Ahí está, ya están llamando otra vez. Ya se decidió. ¿Es el mismo? Ya, robador. Hola, muy buenos días. Ah, se le cortó la llamada. Ah,
Ah, bueno, pero por lo menos que nos pueda saludar. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Ah, de acuerdo. Ah, bueno, y ustedes siempre están ahí pendientes a Facebook Live y al Facebook de CDCAP. Ah, de acuerdo. ¿Y desde hace cuánto tiempo ustedes están usando harina de primer clase de molinos modernos? Ah, 7 años. 7 años, dice Eric. 7 años, perfecto. Ah, de acuerdo. ¿Y ustedes de qué parte nos llaman? San Antonio Suchitepeque. Ah, de acuerdo. ¿Y ustedes pueden venir el día de hoy acá con nosotros para nosotros poderles hacer la entrega? Ah. Adelante de Mazatenango. Ah, bueno, y ustedes podrían venir, ya sea, bueno, si no pueden el día de hoy, el día de mañana. Ah, de acuerdo. Ok, entonces, fíjese que la verdad es que el premio es para las personas que sí pueden venir a traer el premio. ¿Cómo lo haríamos ahí? Muy bien, bueno, se lo vamos a enviar. Sí, se lo vamos a enviar, no hay problema. Mándenos sus datos, por favor. Son los datos de su esposo, porque fue el que ganó, por favor. Su número de cédula, no cédula, ya no era. Número de cédula, ahora. La dirección, la dirección por completa, somos. Esto si pudiera ser por medio de WhatsApp, ¿verdad? Ya que tenemos la herramienta ahí, la podemos utilizar. Nos mandan sus datos y ya nos ponemos nosotros de acuerdo con ustedes. ¿Qué tal? Eric Mazariego. Ah, de acuerdo, ¿sí ves? Con mucho gusto. Entonces, un quesito. Mándenos la información y ya nos ponemos en contacto con ustedes, hermano. Ah, bueno, muy bien, gracias. De acuerdo, por servirle, que tenga buen día. Bueno, ahí va quedando nuestro pastel, vean. Vamos a hacerle... Sí, ese sí es el Santiago Bernabéu, se nota. El Santiago, ¿verdad? Vean eso. Vamos, uno de fútbol americano. Vean esto, vean. Y bueno, listo. Vamos a ir terminando. ¿Se fueron las dos pelotas? No. Ya se fueron las dos pelotas, los dos balones de oro. Los dos balones de oro, igual ya se fue también lo que es una playera con una taza. Ok, otra playera con otra taza ahí para un ganador de lo que es este el día de hoy, para lo que es nuestros papás de molinos modernos. Bueno, vean, también tengo en este caso esto, que es prácticamente papel arroz. Este papel arroz se puede comer, es comestible. Y bueno, y es comestible y queda también. Vean, por lo menos esto, lo que podría hacer yo acá es agregárselo directamente. Los patrocinadores, exacto. Acá, vean. Bueno, y esa cancha es techada porque ya está lloviendo. Ya está lloviendo, sí, esta cancha está aquí, techadita. Vamos a ponerle. Eso. Las porterías. Muy
las medidas reglamentarias. Tiene que ser las medidas reglamentarias listos por ahí. Vamos aquí a, lo único que nos queda es delinear. Vamos a ir delineando. Y se dejó venir el agua, ¿verdad? Está lloviendo por donde ustedes están. ¿Qué otra pregunta hacemos, Cristian? ¿Qué otra pregunta? ¿Una de fútbol? ¿Qué te parece? ¿Una directamente de fútbol? A ver, ok, desde aquí con esta pregunta nos vamos y se lo vamos a dar a la primera persona que nos diga cómo se llama el portero del Xelajú. Ay, ¿verdad? Oh, sí, ¿verdad? Digamos, hay nueva contratación, ¿verdad? Hay nueva contratación. Para los amantes del fútbol, que nos diga cómo se llama el portero, quién está ahorita de portero, a quién contrataron, Xelajú. El Xelajú, ¿a quién contrató el portero? A ver, ¿quiénes? A ver si saben bien de fútbol o no. Dani Yash. Perfecto, nuestro amigo Dani. Dice Miguel Fraga. Muy bien. 100 puntos. Dani sí es seguidor fiel de Xelajú. Muy bien, Dani. Miguel Fraga. Que nos llame ahorita, por favor. Llámanos, Dani. 56-32-91-38. Que nos llame para que podamos platicar con él. ¿Es papá Dani? Sí, es papá. Ahora vamos a entrevistarlo, lo vamos a encuestar. ¿Y el punto de penal? Bueno, mientras recibimos ahí la llamada, recordarles, como hace un momento estábamos hablando, de la dirección, la tienda CDCAP, que se encuentra ubicada en la zona 9, está en la Quinta Avenida 13-06, en la ciudad capital, frente al restaurante La Media Cancha. Y la otra tienda, que es Tienda Express, se encuentra ubicada en la 12 Avenida 1-82, zona 3 de acá de Quetzaltenango. Ahí todas las personas que pues, son fieles, que nos han estado, pues que nos ven en todas las transmisiones de CDCAP, pues ya tienen esta información, pero pues bienvenidos también a todas las personas que nos están sintonizando por primera vez, ¿verdad? Tenemos un comentario de Nati Herrera, dice, qué linda decoración, me encantó, gracias profe, bendiciones. Muchas gracias Nati, de veras, sencillo, miren, muy muy sencillo, si no tienen aerógrafo, denle, hagan crema verde y le echan crema verde a este pastel que tienen aquí ustedes, le eché coco rallado, pintado de verde, otro tipo de decoración. Y miren, queda eso, pero perfecto. Perfecto, perfecto. Podemos ir terminando colocándole ahí algo. El público, por ejemplo, el público, una pelotita ahí en el centro también. Vean, me hace falta algo. ¿Hay el punto de penal? Y el punto de penal, sí. Definitivamente. Ya, ustedes tienen que venir y hacerle los banderines y hacerlo todo eso. El punto de penal es como por acá. No, ahí. Ay, no, no, ahí. Dice Dani Yash, estoy llamando pero no entra la llamada. Bueno, pues acá estamos nosotros al pendiente. 56-32-91-38. Denme un segundo, Dani. Dos segundos. Ahorita vamos a
A ver ahí qué está pasando. Eso me hacía falta, ¿verdad? Tiene línea ahí en el... Sí, porque no se sabe si es no gol o no. No se sabe si entra o no entra el balón. Si no, tenemos que revisar el VAR. El VAR. Bueno, mire, así de sencillo, así de... sin tanta situación. Ah, muy bien, muy bien. Recordándoles también que ya pueden encontrar todas nuestras harinas en las tiendas CEDECAP. Eso, ¿qué harinas tenemos, Cristian? Pues tenemos una amplia variedad de harinas. En cuanto a harinas duras, tenemos harina Virgen de Covadonga, tenemos Gold Medal, ¿cuál es el número? Pregunta otra vez. Y en cuanto a harinas suaves, tenemos en el área de Occidente, León, Oso Blanco, El Sol, en este caso en su presentación de harina suave. En la ciudad capital y el resto del país sería Gallo Azul. Tenemos también la premezcla, las premezclas de molinos modernos, harina integral. O sea, nosotros tenemos una amplia variedad de harinas, ¿verdad? Sí, muy buenos días. Y con Dani. Mucho gusto, Dani. ¿Cómo estás? Buenos días. Ahí todo bien, ahí viendo de que han estado al pendiente, ¿verdad? De la transmisión. Ah, de acuerdo. Me saluda Cristian Moya. Bien, bien, Dani. Pues ahí viendo de que estabas participando. Estabas pendiente. Ah, de acuerdo. ¿Y desde hace cuánto tiempo ustedes están utilizando las harinas y premezclas de molinos modernos? Nosotros por ejemplo los utilizamos desde generaciones anteriores, desde los abuelos, porque ellos siempre han sido cocinadores, entonces siempre los utilizamos. Ah, de acuerdo. Y dos bebés son los que tú tienes, ¿verdad, Dani? Perdón. Dos hijos tienes tú, ¿verdad? Sí, claro, sí, tengo dos hijos. Ah, de acuerdo. Pues desde ya, feliz Día del Padre. Gracias, y ahí sí que muchas, muchas bendiciones. Y pues ahí sí que a seguir utilizando las premezclas de molinos modernos, que son la mejor opción, ¿verdad? Muy bien, perfecto, Dani, a ver, Dani. ¿Cuál fue la pregunta? De la que, un fiel seguidor de nuestro Xelajú, ¿verdad? Saludos, Dani, de veras, que me gusta que ahí esté ahí al atento de los cursos. Y bueno, esperando de veras, Dani, que les haya ayudado todos estos cursos que ya tenemos más de un año que estamos acá con los cursos. Todavía no podemos dar cursos presenciales, pero bueno, ojalá les ayude todo esto a los panaderos de Quetzaltenango, del suroccidente, de todo Guatemala, incluso hasta afuera de nuestras fronteras, ¿verdad, Dani? Muchísimas gracias, Dani. Entonces, ¿usted será que va a poder venir a traer hoy su premio? Porque vive muy lejos, creo, ¿verdad? Perfecto, Dani, estamos aquí a la orden y te esperamos, si no, el día de mañana de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Excelente, Dani, que Dios me lo bendiga igualmente y lo esperamos acá, que venga a traer su premio. Muy bien, y ojalá Xela llegue a campeonizar esta temporada, ¿verdad? Muy bien, Dani. Que Dios lo bendiga y hasta pronto. Saludos, que estén bien. Bueno, perfecto, está nuestro pastelito.
está nuestro pastel ya listo. Listo, de veras, vean tan sencillo. Ahí le podemos seguir colocando lo que es el sencillito. La publicidad, ¿verdad? Porque nuestros, así que nuestros, ¿cómo se llama? Patrocinadores. Sencillito. Eso. Sencillo, pero muy bien, muy, muy, muy vendible, muy comercial. Sencillo, pero muy. El día de hoy, ahorita me solo con un poco de grama aquí se trabó. Bien. Así está la grama en Xelajú, así de dos colores, ¿no? En el estadio. A veces lo ponen así. Bueno, y el balón de oro que tiene que ir ahí también, ¿verdad? Y por ahí un topper que diga feliz día papá o algo por el estilo, ¿verdad? Ahí están nuestros símbolos, patrocinadores oficiales, premezcla de Molinos Modernos, harina Oso Blanco y el Gallo Azul, por ahí, porfa. Gallo Azul, Oso Blanco, León, San Rafael, van en la misma línea, ¿verdad? Porque a veces dicen, mire, profe, es que el pastel que enseñaron X día dice Gallo Azul, pero aquí en Xela no se consigue Gallo Azul, no. Aquí en Xela sería León u Oso, ¿verdad? Mil disculpas, a veces solo ponemos Gallo Azul, pero ya saben que para la región, Oso o León o San Rafael es lo mismo que Gallo Azul. Entonces, perfecto, siempre prefiriendo a Molinos Modernos, dice Edín Requena. Eso, don Edín, es ahorita Edín, don Edín está por allá por el calorcito, me imagino que hay mucho calor por allá por, ay, ¿por dónde está don Edín? San Marcos, es frontera Malacatán, muy bien, Malacatán, en Malacatán está don Edín, bueno. Allá también él es fiel seguidor de los de allá de del Malacatecos, ¿qué? Los toros, ¿no? Sí, ¿va? Los toros, eso. Don Edín, muchas felicidades, un panadero, pero súper. Con ustedes todos ganamos, dice José Benavides. Muy bien, perfecto. Dice Lizeth Aguirre, felicitaciones, saludos desde Villanueva, les quedó precioso. Bueno, miren, sencillo, sencillito, pero bien, bien comercial, bien, bien simpático. ¿A qué papá no le gustaría esto? Y lo hice neutro, porque lo iba a hacer del Barcelona, pero ya se me hubiera dicho que no, que sí. Entonces mejor lo hice acá. Y nos quedamos sin chef. Y miren donde compramos las porterías, viene con el público de una vez, miren. Entonces, un detalle excelente ahí. Dice, saludos para Lizeth, para Vilma Caballeros de Ramos, yo quiero un pedazo de pastel, dice Vilma, con mucho gusto, doña Vilma, estamos ahí, véngase, aquí compartimos un pastelito. Miriam del Carmen, dice, la pelota, che, para darnos más ideas, muy lindo trabajo, ay, de veras, ¿qué hora tenemos? 11:58, para la pelota, vamos a poner este acá. Venga, la pelota. Sencillo, sencillo. Aquí prácticamente lo que vamos a ir haciendo, lo que vamos a hacer es, venga, lo voy a hacer de color azul. Lo que vamos a hacer es un pentágono. Cinco lados, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hacer de cuatro, ¿verdad? ¿Sí? Acá le saca usted una puntita acá, otra acá. Van a ir con puntos, ¿verdad? 1, 2 y 3. Ahí está. Entonces viene usted ya con el blanco y llena esta parte de acá. 1. ¿Sí?
Entonces viene acá y le hace y aquí solo lo llenamos de esto. Está sencillo, pero siempre porfa, siempre así. Y ahí vamos dándole, ¿verdad? Ok, perfecto. Dice Cristian Hernández, dice, gracias por la ayuda en las clases, muy bien explicado. Yo solo les comunico que mi hermana Gladys Florentana falleció el miércoles pasado y ella no se perdía sus clases. De verdad, Cristina Hernández, mi más sentido pésame, ya Dios tendrá allá con él a Gladys Florentana. Que Dios les bendiga, de veras, sí, era una fiel seguidora ahí de los cursos. Un abrazo fuerte a la familia y ánimo, y ya saben que estamos siempre con ustedes. Que Dios me los bendiga, Cristina Hernández, a darle mucho apoyo a la familia. Y bueno, sentimos mucho, de veras, que una fiel seguidora se nos haya adelantado, y vamos a estar orando por ustedes. Que Dios les bendiga. Y bueno, felicidades ahí, también dice Jonathan Coyol, felicidades don Eric y todo su equipo, excelente trabajo, bendiciones. Bueno, Jonathan, a la orden ahí, a la orden del día, soy la Santizo. ¿Qué duya está usando, chef? Es la de besito, es con la que yo le digo a todos mis alumnos, les digo yo, miren, yo la verdad es que aprendí a decorar con puros besitos, ¿verdad? Pero no de que me estuvieran dando besitos, sino que con así, esta técnica, miren, así rapidito usted aprende. De hecho, yo a mis hijas, las grandes, las mayores, porque mi hijo pequeño todavía no, pero les digo, miren, denle, y ellos se emocionan ahí cuando están ahí. Bueno, a una más que otra, de verdad. Pero es muy fácil. Y ahí va quedando, ¿ven? Ya aquí ya va quedando. Ya solo venimos acá. Acá. Bueno, vamos a ir viendo. Y bueno, el tiempo en Facebook es muy, muy, muy corto. Y así lo seguimos llenando. ¿Sí? Para los que querían saber cómo se hacía la pelota, así de sencillo. El día de hoy, de verdad, fue un gusto para nosotros el poder llevarles a cabo este pastelito, facilito, pero muy comercial. Así, miren, ¿a qué papá no le gustaría, verdad? O un pastel en forma de qué, de cerveza, dice por ahí, ¿verdad? ¿Verdad? También, ahí con todo esto, era una opción, pero dijimos, no, muy, ni una vez para dejarlo acá en CDK. Entonces, que Dios nos lo bendiga a todos ustedes. De veras, fue un gusto el poderles llevar a cabo este pastelito. Vamos a partir el pastel. Yo digo que este pastelito, ¿qué dicen si lo partimos? Sí, una degustación. Una degustación. Y vamos a traer por acá, ya el público se nos cayó. Vamos a ver si vamos. Ok, perfecto. Y la respectiva degustación
Vamos a ver qué sabor tiene este pastel. Bueno, y a la salud de nosotros los papás, de veras, quiero mandar un saludo especial a todos los papás panaderos de Molinos Modernos, porque prácticamente, vean, miren, delicioso, ¿sí? El papel arroz se come, ahorita me lo van a ver, con una cucharita, vamos a darle ahí, una porción fiestera, miren, dos dedos por lo que sale ahí, ¿verdad? Entonces, delicioso. Delicioso, amigo. Sí. Vean. Muy buena la combinación. Pastel de vainilla. Pastel de chocolate. Y en medio, dulce de leche. ¿Sí? Es de que es rico. Ya ni hablar quiero. Delicioso. Miren. Y este papel de arroz. Muy rico. Ese no era papel de arroz. No, sí. De veras, que Dios me lo bendiga a todos. Espero que estos cursos les ayuden. La próxima semana tenemos unos cursos bien, bien bonitos, el martes en Ciudad Capital, miércoles acá en Quetzaltenango. Muchísimas gracias, Cristian, Homero, Don Rosendo, por estar acá apoyando estos cursos. De veras que uno solo no podría hacer esto, de veras. Y que Dios me lo bendiga, los espero la próxima semana. Acá, desde Ciudad de Quetzaltenango, CDCAP Quetzaltenango, Molinos Modernos.